Este fin de semana, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez asistió a varios encuentros con mujeres en Ciudad de México en el World Trade Center. Afirmó que no era suficiente con que una mujer llegara a la presidencia si no se gobernara para las mujeres. Y hoy sabemos que Claudia Sheinbaum traicionó a las mujeres. Se ha dedicado a decir que es tiempo de las mujeres, pero no se quiere separar del proyecto de destrucción de López Obrador. Claudia ha guardado silencio cuando han quitado los apoyos de las mujeres, como las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, cuando se quitó los apoyos del Seguro Popular para las mujeres que sufrían cáncer, que lo siguen sufriendo, y muchas de ellas, desafortunadamente, han muerto. En otro encuentro en Nuevo León, en el municipio de Guadalupe, donde participó en el encuentro Mujeres sin Miedo, reprochó que el gobierno federal abandonó a las mujeres en áreas como la seguridad, la salud y los proyectos productivos para emprender un negocio, además de manifestar que ningún agresor formará parte de su gobierno. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Les vamos a aplicar la ley. El que la haga, la va a pagar. Ningún agresor al poder, que quede claro. Aquellos que agredan a las mujeres no van a poder trabajar en mi gobierno. En el acto compartió un decálogo con el que trabajará para que las mujeres, principalmente las víctimas de la violencia y quienes sufren en condiciones de pobreza y marginación, vivan seguras con salud y prosperidad. Informó para Noti 13, Roberto Guzmán.